Cuando salimos al mar, hay algo que nos nubla la voz. El patrón fija el rumbo y deja atrás la bocana del puerto. Nos golpea una brisa fría. Ser madravero es algo especial, porque nosotros no somos unos marineros normales a lo que están acostumbrados el resto de la gente. Heredé de mi padre la profesión y las ganas de hacerla. Una profesión que tiene alma escrita en su nombre. Yo soy almadravero. Solo queda en el mundo un puñado de hombres como yo. Un estilo de vida que se ha ido heredando de padre a hijo, como en mi caso. Y eso ocurre desde tiempos inmemoriales. Es la única red de la almadraba que tiene fondo. La vamos cogiendo hasta que dejamos aproximadamente unos 10 metros de profundidad. Y cuando está a 10 metros de profundidad, los hombres al agua. Ahí es donde empieza lo que significa la palabra almadraba, lugar donde se lucha. Somos luchadores de la vida, ¿eh? Ese soy yo, Rafael Márquez, un almadravero. Como almadravero quiero seguir descubriendo. Y sabemos que entre el 50 y el 60% del atún rojo va para Japón, a 10.600 kilómetros. Voy a emprender este viaje para así descubrir la cultura que rodea el atún aquí en Japón. Los juegos de la niñez se hicieron realidad. El destino puso en mi camino la profesión de mi padre.